Noticias, la Coordinación Nacional Antisecuestro confirmó que existe una disminución de este delito en el país, del secuestro, y Patricia Bugarín, titular de la dependencia, aseguró que de enero a septiembre de este año, la disminución de secuestros representa un 30.63%, luego de que se hubieran presentado 760 averiguaciones previas, 340 menos de las 1.110 del mismo periodo en el año pasado. La funcionaria señaló lo anterior luego de dar a conocer la detención de 5 presuntos secuestros secuestradores pertenecientes a una organización delictiva que opera en Tabasco. De Tamaulipas y Estado de México han mostrado números altos de denuncia, que son los que están en las cifras que se han dado a conocer, y esto nos lleva a establecer una estrategia mucho más específica. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.